Bien, vamos a empezar la segunda mesa dedicada a la educación, que espero que sea tan interesante como ha sido la primera. Voy a presentar también a los tres intervinientes. En primer lugar tenemos a Mariano Vivancos, que es actualmente es director de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, que es la organización empresarial integrada en la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia y licenciado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 1997 ha ocupado diversas responsabilidades en la Administración de la Generalitat, entre las que destacan la de Director General del Gabinete de Análisis de Presidencia, Subsecretario de Bienestar Social, Subsecretario de Educación, Director General de Empleo del SERVEF y Director General de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. Y desde 2013 ha sido secretario general de la Universidad Internacional de La Rioja, así como vicedecano de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En segundo lugar, tenemos a Alejandro Monzonís Marín, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Valencia, maestro en Ciencias por la Universidad de Valencia, es presidente de la Asociación de Centros Autonómicos Privados de la Comunidad Valenciana, ACADE, y miembro del Comité Nacional Ejecutivo de la Patronal de Centros Privados de España. Y actualmente pertenece al grupo educativo en el que lleva los proyectos de expansión a nivel nacional y dirección ejecutiva del grupo. El grupo lo forman cuatro colegios que son el YALE de la Liana de Valencia, el ENIAS de Castelló, el ENIAS de la Nucía y el YALE Calvestra en Requena. Y por último, Francisco López Rupérez, que doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de instituto, ha sido director general de centros educativos del Ministerio de Educación y Cultura, secretario general de Educación y Formación Profesional de dicho ministerio y presidente del Consejo Escolar del Estado. Además, ha desempeñado el puesto de consejero de Educación en las delegaciones permanentes de España ante la OCDE y ante la UNESCO, con sede en París. En el ámbito autonómico también ha sido viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid y presidente del Consejo Escolar de esta comunidad autónoma. Bien, pues igual que en la mesa anterior voy a pedir a los tres intervinientes que hagan una breve exposición de la situación en España, en concreto de la libertad de enseñanza, que es un poco el tema que queremos tratar aquí. Muy bien, pues en primer lugar quiero agradecer a Valencia Plaza, el primer diario digital de la comunidad, y a FAES, un think tank que ha venido aportando sus ideas al cambio político en España, pues la presencia hoy aquí de la federación a la que represento, FECEVAL. FECEVAL es una federación educativa que aglutina a más de 200 centros educativos, concertados y privados, que alcanza a más de 9.500 alumnos y a 20.000 familias. Por lo tanto, una organización representativa de los intereses por los que debe valer la libertad de enseñanza. Además, está integrada, como se ha dicho, en CECE, con más de 6.000 centros educativos en todo el territorio nacional y pertenece tanto a la CEP como a la COE. Esta institución, precisamente, acaba de publicar su informe o su libro blanco de los empresarios españoles en materia de educación. Y allí se plantea la importancia fundamental de consolidar la libertad de enseñanza. Si se dice consolidar la libertad de enseñanza, podemos plantearnos que es un objetivo no logrado hasta la fecha. Sin embargo, si nos atenemos a los datos que se han venido publicando, por ejemplo, un índice de libertad de enseñanza que viene funcionando en España hace ya años, la última cata en el 2016, se planteaba como que España era un país que se situaba en la décima posición frente a 140 países en la consecución de ese índice de libertad y lo justificaba en que más del 33% de los estudiantes estudia en colegios privados o concertados. Por lo tanto, este es un indicador que puede, digamos, avalar la salud de la libertad de enseñanza en nuestro país. Sin embargo, yo creo que es el juego entre dos principios que se fundamentan básicamente en las ideas liberales conservadoras por un lado y en las ideas democráticas o democráticas sociales por otro, como son el derecho fundamental a la libertad educativa y la libertad misma educativa, la libertad de enseñanza,
los dos principios que conjugados nos dan la salud un poco del sistema. El desarrollo precisamente de esta libertad de enseñanza a lo largo de los últimos 30 años, a través inicialmente de la LODE en 1985 y a través del resto de leyes educativas que le han seguido, nos hace ver un poco la salud del modelo. Un modelo en que ahora mismo se enfrenta a grandes retos. Estamos ante la cuarta revolución industrial. Estamos fundamentalmente en un ámbito competitivo. El Fórum Global sobre Educación nos señala que los cambios educativos de los próximos años van a ser tan vertiginosos como lo fueron la edificación de los sistemas nacionales de educación. Y, por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y ello nos hace, un poco desde una perspectiva global, plantearnos si al final los recientes cambios legislativos, donde fundamentalmente esta fundación como es FAES ha participado activamente en la mejora de los instrumentos normativos y legales para garantizar esa libertad de enseñanza, son los suficientemente válidos para preparar ese futuro. Yo creo que esta reforma de la LOMCE ha sido una reforma parcial del sistema, digamos, que venía funcionando, el sistema de la LODE, y que tiene indudablemente muchas ventajas frente a su predecesora, pero realmente hay muchos temas que se han quedado en el tintero precisamente para garantizar esa libertad de enseñanza. Hay elementos positivos como el reconocimiento de la educación diferenciada, fundamentalmente la competencia entre centros, garantizar esas evaluaciones que a tenor de esta legislatura han quedado un poco en suspensos a la espera de ver qué se hace con ellas, y desactivada en algunos de los elementos más innovadores que vieron la luz. Por lo tanto, la conclusión es que se desaprovechó una oportunidad única, como sucedió, por ejemplo, con la Ley de Calidad en 2006, para fundamentalmente plantear un modelo de cambio educativo que precisamente garantizará ese modelo de libertad de enseñanza. Luego tendremos ocasión en los distintos bloques de incidir en otros temas, pero yo creo que ese es un poco el debate. Si realmente el marco normativo, la estabilidad de ese marco normativo y el debate que se está generando en torno al gran pacto educativo permiten ver con optimismo ese futuro, o por el contrario permiten plantear serias dudas del papel, una vez más, de la política en la configuración de ese modelo educativo de libertad que queremos todos los españoles. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Alejandro. Bueno, lo primero, muchas gracias a la Fundación FAES, al presidente y a los miembros, y a Valencia Plaza por habernos reunido aquí en este debate en torno a sanidad. Ha sido antes muy interesante y ahora educación. Y desde el punto de vista, desde el ámbito privado, que es lo que represento a la Fundación, bueno, a la Asociación, en este caso a ACADE, que somos el órgano mayoritariamente en España que controlamos, pues yo diría que el 80% de los colegios privados que hay en territorio nacional, y aquí en la Comunidad Valenciana estamos en torno a los 50 colegios privados, totalmente privados, sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Yo diría que lo que es la libertad de enseñanza en España y el modelo educativo español, pues sufre continuamente unos cambios que hace que la educación esté sometida a la sobrevivencia de los caprichos de la política española. Cada 4 años tenemos cambios y al final no sabemos nunca nuestro sistema educativo español en qué situación está, dónde nos encontramos y qué va a ocurrir de cara al futuro. La educación ha de ser libre, como bien marca nuestra Constitución, y gratuita para todos, pero no es así. Los padres hoy en día no pueden elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos, ni siquiera el centro educativo al que pueden llevar a sus hijos, sobre todo aquí en esta Comunidad Valenciana en la que estamos, que últimamente ha sufrido tanto cambio y que nuestro modelo educativo pues pasa otra vez por una modificación, una adaptación, y que estamos en un impasse de ver hacia dónde nos va a llevar. Y, en definitiva, lo que nos preocupa a los docentes dentro de la libertad de enseñanza es que nuestros estudiantes, tanto de la pública como de la privada, tienen que estar muy bien formados, porque nosotros formamos a nuestro futuro. Ellos son nuestro futuro más inmediato,
Ellos tienen que crear también su futuro, los tenemos que preparar, tenemos que ser globales, tenemos que ser internacionales y no podemos pensar que tenemos que ser una educación encerrada y enclaustrada en nuestras comunidades y tenemos que abrirnos sí o sí a este mundo global. Y tenemos que tener y contar con todas las herramientas posibles que hoy en día en la pública están muy limitadas y que eso hace que nuestra calidad educativa pues no sea una calidad competitiva, una calidad creciente y una calidad digna para ayudar a nuestros estudiantes a formarse como seres plenos, completos y competitivos para este mundo global. Muchas gracias, Alejandro. Francisco. Señor presidente Aznar, directivos de FAES y de Valencia Plaza, señoras y señores, queridos amigos todos, en primer lugar he de decir que para mí es un honor participar en este evento. He sido colaborador de FAES desde sus orígenes y por tal motivo quiero agradecer a los organizadores el haber pensado en mí para formar parte de este panel sobre educación. Centrándonos en el tema concreto de la situación de la libertad de enseñanza en España, he de decir que, como consecuencia del desarrollo del marco constitucional, se instituyó un modelo, por supuesto perfectible, pero que ha estado funcionando razonablemente bien durante estas últimas décadas. Como ustedes saben, hay un sector público, hay un sector privado completamente privado, es decir, sin ser financiado con fondos públicos, y hay un sector concertado. El sector concertado es un sector que se beneficia de un modelo de financiación del Estado inspirado en la ley de Bray de 1959 que permitió a la sociedad francesa salir de un atasco político importante en materia de enseñanza. De manera que mi visión es que hasta ahora, con las dificultades propias del mundo educativo, el modelo ha estado funcionando razonablemente bien. Fue desarrollado, como se ha dicho anteriormente, por la LODE, con un espíritu de lealtad al marco constitucional. Sin embargo, lo que yo advierto ahora, en esta última legislatura, es la emergencia de movimientos contrarios a la libertad de enseñanza de nuestro país. Y ante esa amenaza, que lo es, procedente de los enemigos de la libertad, creo que no está de más recordar el marco constitucional y sus apoyos en normas de carácter internacional. Voy a ser muy breve, pero quiero decirles que el artículo 27 de nuestra Constitución, formando parte del título primero de Derechos Fundamentales, establece los dos pilares de orden político de ordenación de nuestro sistema educativo, que es el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El concepto de libertad de enseñanza, que no se explicita en el caso del marco constitucional, pero sí que ha sido explicitado por sentencias del Tribunal Constitucional, de manera que contiene tres libertades: la libertad de creación de centros, la libertad de elección de centros por parte de las familias y la libertad de cátedra por parte del profesorado. Entonces, esos tres derechos están subsumidos, digamos, en el concepto de libertad de enseñanza. Pero, por si fuera poco, es decir, que la ubicación de la libertad de enseñanza en el marco constitucional, en un rango de elevado estatus normativo, es que tenemos el apoyo de los organismos internacionales. Y hay, en fin, un puñado de organismos internacionales con acuerdos suscritos por España que se han pronunciado en ese mismo sentido. Pero yo he de citar sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 26.3 se establece el derecho preferente de los padres para elegir el tipo de educación que ha de darse a sus hijos. Ese marco internacional se traslada por la vía del artículo 96, pero también del 10.2 de la Constitución, al ámbito interno de nuestro país. De manera
que la estructura, la red de normativa de alto nivel que asiste en nuestro país a la libertad de enseñanza es verdaderamente sólida y consistente. De modo que cuando, al hilo de las conversaciones que rodean al pacto educativo, al pacto social y político en favor de la educación, cuando al hilo de esto se plantean ya dudas respecto de la pervivencia de la libertad de enseñanza en nuestro país, en el ordenamiento jurídico de la educación en España, pues evidentemente hay que estar muy atentos porque eso puede constituir una seria amenaza a la preservación y a mejoramiento, así procede, de la libertad de enseñanza en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Cuando hablas de amenazas o de una corriente contraria a la libertad de enseñanza, no sé si te refieres al ámbito nacional o estás hablando ya de comunidades autónomas. No, el ámbito me estoy refiriendo al ámbito nacional. Es decir, esas dudas que se plantean sobre el modelo español en lo que concierne a la libertad de enseñanza proceden de partidos nacionales. Por supuesto, a eso hay que añadir las amenazas ya convertidas en realidad en muchas comunidades autónomas derivadas de, digamos, gobiernos que no son muy amigos de la libertad. Entonces, en esa circunstancia se está, de un u otro modo, violentando el marco constitucional. Y, por tanto, la única alternativa, de momento, aparte de la democrática de poner a cada uno en su lugar, consiste en recurrir a los tribunales. El problema de recurrir a los tribunales para defender los derechos de los sectores que encarnan la libertad de elegir por parte de las familias es que, en definitiva, produce efectos retardados que a veces lleva consigo cierre de centros, reducción de la oferta educativa a las familias y reducción, por tanto, de la libertad de elegir. Bueno, pues vamos a hablar de la Comunidad Valenciana, no de la, cómo está la enseñanza privada en la Comunidad Valenciana y del marco, que creo que está bastante turbulento en general, ¿no? en lo que es la educación. No, el ámbito de la educación privada, fundamentalmente, lo que exige es que se supedite la planificación educativa al criterio de la demanda social. Y eso es algo que han reconocido las distintas leyes educativas que se han aprobado en España. Y precisamente la última, la LOMCE, es un aspecto en el que incide especialmente. Yo creo que hay una serie de medidas que se deben adoptar de cara un poco a garantizar esa libertad de enseñanza que efectivamente al final se concreta en la capacidad decisoria y de libertad de las familias de escoger el modelo educativo que quieren para sus hijos. Y hay legislaciones más permisivas para hacerlo y otras menos. Existe además en el panorama nacional también una realidad muy distinta. Hay comunidades donde apenas esa oferta de libertad existe. Existe por viabilidad o por otros motivos, pero en el ámbito de la Comunidad Valenciana esa oferta existe, aun cuando en algunos casos se caracterice por currículos extranjeros o se caracterice por otros elementos diferenciales, porque realmente la educación privada es la que tira del carro de la innovación de todos esos aspectos, ¿no? Yo creo que es importante en este ámbito señalar fundamentalmente el esfuerzo que hacen las familias a la hora de sufragar una educación privada. Son cerca de 11 puntos porcentuales del gasto total educativo en España y eso es un elemento no desdeñable. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el retorno que eso supone también para el Estado y tenemos que incentivar fórmulas que permitan a las familias beneficiarse fundamentalmente de esos elementos. Eso está cuantificado numéricamente, son cerca de 60.000 euros 60.000 dólares, perdón, desde el punto de vista de la cuantificación económica. Y eso las familias tendrían que beneficiarse dado que están pagando por una vía doble. Pagan la factura del colegio privado de sus hijos, en el caso de la educación privada, y por otro lado están pagando a través de sus impuestos genéricos la educación pública. Por lo tanto, hay medidas como la introducción del cheque, hay medidas como el fomento también de la libertad de los centros para organizarse como quieran, para plantear currículos diferenciales, fundamentalmente para innovar pedagógicamente, la renovación pedagógica que viene generalmente del timón de la educación privada y esos son elementos que al final una legislación permisiva con la libertad educativa tiene que garantizar.
sea del color que sea, porque al final la libertad de enseñanza, como hemos dicho, y la libertad de elección de centro por parte de los padres es un derecho constitucional, es una libertad pública constitucional, que además se inspira en la fuerza de declaraciones internacionales que han sido válidamente ratificadas por España. Por lo tanto, no exigimos que se dé un privilegio a nadie, sino exigimos que se dé cabida a nuestros derechos. Y además hay un mandato constitucional que lo dice. Los poderes públicos tienen que promover, digamos, y fomentar aquellos obstáculos para que se garantice la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran. Y por lo tanto, esa libertad que es de las familias tiene que ser perfectamente reconocida. O sea, no es una cuestión graciable por parte de los poderes públicos. Los poderes públicos tienen que implicarse fundamentalmente en que esa libertad se garantice. Y en el ámbito de la educación privada, especialmente. Pues, haciendo un poco de abogado del diablo, si el Estado, digamos, financiara esa educación privada, se podría dar la paradoja de que pagara dos veces también por una sola educación, ¿no? Es decir, el Estado está, o las comunidades autónomas están financiando una educación pública en la que, evidentemente, cualquiera puede irse a la privada, pero si además le tiene que pagar al que se va a otro colegio la educación en el colegio privado, con una plaza, digamos, vacante en la pública. Eso es el debate de la, es el debate, del, sí, claro, planteamiento. Lo pregunto por eso, ese es el debate del planteamiento siguiente. Yo creo, sí, que hemos diferenciado planos y, sí, yo he entrado ahora en el de la privada, luego la entraré privada, sí, sí, en el de la concertada. Ahora, sí, desde, no, el punto de vista de la privada, lo único que pedimos. Pero has hablado del cheque o de alguna medida que ayudara a los padres por el gasto. Bueno, este al final tienen, ¿no? El cheque se puede dar a las familias, al individuo, para que escoja libremente la educación que quiere. Y si es una educación privada que vale más, fundamentalmente esa diferencia la va a costear la familia. Pero es que actualmente las familias de las privadas están costeando dos pagos. El pago que les cuesta la educación y fundamentalmente el pago impositivo, que en España es alto, a efectos de financiar esa financiación, esa educación. Y por lo tanto tienen derecho, y algunas legislaciones autonómicas afortunadamente así lo han comprendido, en desgravar eso, pues, de las declaraciones de la renta. Eso no es que el Estado pague dos veces. Eso es que el individuo deje de pagar dos veces. No, no hay unidad, nos falta unidad de criterio en este caso, en las comunidades autonómicas, porque, ¿se oye? Sí. Porque, como acaba de decir Mariano, uno de los grandes retos y de las dificultades que tenemos es que los padres que llevan a los niños a los colegios privados están pagando doblemente la educación, pagan la plaza de la pública para que otros puedan ir también, evidentemente, y pagan la plaza de la privada, pero la Comunidad de Madrid, que nosotros aquí lo venimos pidiendo desde hace ya 8 años, desde que se puso en Madrid, y lo hemos hecho con el gobierno anterior y lo seguimos haciendo con este gobierno, venimos pidiendo la desgravación fiscal porque ayuda a las familias, ojo, pero a las familias tanto de la concertada, de la pública como de la privada. No es que va a ayudar a las familias exclusivamente de la privada, es un modelo por el cual en educación existe una desgravación dependiendo de la renta que uno tiene y se puede desgravar hasta X miles de euros en enseñanza, en uniformidad, en material escolar. Y eso lo lleva aplicando la Comunidad de Madrid, donde va subiendo cada año el punto, y sin embargo aquí en Valencia no lo hemos conseguido. Y es algo que favorece y ayuda a las familias que apuestan en este caso por un modelo de enseñanza concertada o de enseñanza privada, porque la pública pues no satisface las necesidades o no tiene la calidad o las expectaciones cubiertas que ellos pretenden. Y es verdad que nuestro modelo en la Comunidad Valenciana, a nivel privado, bueno, pues en este momento yo diría que estamos viviendo una época donde está muy focalizado la enseñanza hacia lo público, con mucho interés por el tema concertado, por ver qué pasa con el tema concertado, y la enseñanza privada estamos, bueno, pues un poco como en tierra de nadie, ¿no? Tenemos nuestra autonomía, seguimos gobernando con cierta libertad, que son lo que la sociedad y los padres nos vienen pidiendo, pero por parte de la administración nos llevamos bien con la administración pública, es siempre nuestro objetivo llevarnos bien indistintamente del partido que esté y del color que sea. Siempre tratamos de ayudar en la medida de lo posible, pero es cierto que esta administración
tiene otros intereses y, bueno, pues la enseñanza privada estamos, seguiremos y trabajaremos en beneficio de los padres y de nuestros alumnos. Bueno, yo he de decir, por tener un poco la visión comparada, que tomando como referencia un indicador grueso de libertad, como puede ser la distribución porcentual de alumnos escolarizados en el sector público o en el sector privado, incluyendo el privado concertado y el privado sin concertar, pues en España esa distribución porcentual se cifra en, según datos del último informe del Consejo Escolar del Estado, se cifra en 68-32. Es decir, 68% de alumnos escolarizados en el sector público y 32% escolarizados en el sector de titularidad privada, digamos. En el caso de la Comunidad Valenciana, esas cifras son un poco más, cuatro puntos porcentuales más favorables a la libertad. Pero hay que decir que esas cifras de escolarizaciones en el sector público o en el sector privado están afectadas de el grado de ruralidad mayor o menor de las distintas comunidades autónomas. En el Consejo Escolar de Estado, cuando era presidente, introdujimos un índice escolar de ruralidad, que era el porcentaje de alumnos escolarizados en poblaciones inferiores, de tamaño inferior a los 10.000 habitantes. Bien, España, de conformidad con ese indicador, tiene un valor de 18 puntos porcentuales, el 18% de la población escolar está escolarizada en poblaciones pequeñas, de menos de 10.000 habitantes, el tamaño de cuyas cortes, pues aproximadamente de edad, aproximadamente 100, pero en el caso de la Comunidad Valenciana tiene un índice de ruralidad inferior, tiene 14 puntos porcentuales de índice de ruralidad. Luego quiere decir que la población escolar se agrupa en poblaciones de mayor nivel de población, valga la redundancia, de mayor número de habitantes. El que haya poblaciones con mayor número de habitantes es un incentivo a la instalación de oferta de la enseñanza privada o privada concertada. De manera que podríamos decir que aproximadamente, con esa corrección del índice de ruralidad, la situación en términos porcentuales de alumnos escolarizados en enseñanza pública y en enseñanza privada, en términos porcentuales la situación es parecida en la Comunidad Valenciana que en España en su conjunto. Lo que pasa, y ahí sí que hay que insistir, es que sabemos, y ustedes que estáis operando en la región mucho más, que hay una política, porque salta a los medios de comunicación, porque estamos al tanto de ello, hay una política de la Consejería de Educación que es contraria a, por lo menos, mantener el statu quo. Por lo menos mantener el statu quo. Sí, me gustaría en este punto, porque estamos ya hemos entrado en la concertada, y buena parte de nuestros asociados están en ese sector, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es el importante papel y valor de servicio que cumple la concertada en una sociedad democrática avanzada como la española, además de la contribución que tienen para la mejora de la calidad de la enseñanza, permitiendo a lo largo de todos estos años, décadas ya, universalizar la educación básica. Yo creo que ese es un objetivo que tenemos que reconocer. En segundo lugar, tenemos que verlo desde una visión no frentista. Aquí no hay una educación privada frente a la pública. Hay una educación sostenida parcialmente con fondos públicos que garantiza el derecho de elegir de los padres, de las familias. Y por lo tanto se está dando plena razón al modelo constitucional. Yo comparto algunas de las reflexiones que se han dicho aquí en la mesa, en la medida en que yo creo que es interesante que ese modelo, digamos, no se pretenda revisar. Y hay algunas iniciativas desde el punto de vista del Pacto Nacional que se ven con preocupación.
De todos modos, yo creo que es interesante remarcar una serie de puntos. Uno, que no estamos hablando, cuando hablamos de la red concertada, de una red subsidiaria. El modelo es dual. Hay dos redes y, al final, ese derecho se garantiza precisamente por la existencia de dos redes. Si se achica el espacio de una de las dos redes o si se considera que es suplementaria de la principal, según la mente de algunos, al final estamos negando un derecho constitucional. Y, por lo tanto, esa oferta de libertad únicamente lo que denota es la capacidad del sistema de ratificar ese modelo constitucional. Al Estado le cuesta mucho menos una plaza de la concertada que una plaza de la pública, un 40% menos. Pero es que cuando achica ese espacio a la concertada no se ahorra ningún euro, porque los alumnos de la concertada o irán a la pública y les costarán X euros, o se irán a la privada y, por lo tanto, lógicamente estarán ingresando esa doble vía que antes comentaba el sistema. Pero el quitar espacios a la concertada no beneficia a nadie y, de alguna forma, es una conquista ya de la sociedad. Y yo creo que incluso eso va más allá de los niveles gratuitos, ¿no? Ahora se ha expandido un argumento que no deja, digamos, de ser un poco demagógico, ¿eh? ¿Por qué voy a pagar un alquiler si tengo locales en propiedad vacíos? Es que no se puede pretender llenar las aulas públicas fundamentalmente con los alumnos de la concertada. Eso no es así, no se tiene que actuar así, porque realmente estamos frustrando esos espacios de oportunidad, esos espacios de libertad que garantiza la educación concertada. Lo que tenemos que hacer es apostar por el esfuerzo de financiación de nuestra educación. El Gobierno de la Generalitat hace un esfuerzo muy importante, pero aún así la financiación por alumno está muy por debajo de la media nacional. Esperemos que el modelo de financiación nuevo que se va a discutir ahora ayude a eso, porque la Comunidad Valenciana hace el cuarto mayor esfuerzo territorial de toda España, por debajo de comunidades autónomas que tienen incluso regímenes forales, como es el caso del País Vasco. Por lo tanto, yo creo que al final esa dualidad o ese enfrentamiento entre modelos tiene que ser superado. Hoy esas dos redes complementan el modelo educativo constitucional y, por lo tanto, tienen que tener las mismas obligaciones desde el punto de vista de control del sistema, de evaluación del sistema, de legislación del sistema, pero al mismo tiempo también los mismos beneficios. No se entiende, por ejemplo, que no tengamos los ayudantes de traducción desde el punto de vista de la concertada o que quedemos excluidos, por ejemplo, de algún tipo de convocatorias evaluativas o comparativas desde el punto de vista, por ejemplo, de la formación profesional. Otro ámbito donde el papel de la colaboración público-privada, por ejemplo, la formación dual, es fundamental para potenciar los modelos que desde la empresa se están solicitando al sistema educativo. Entonces, yo creo que esa colaboración es estrecha, necesaria, sin duda alguna tiene que ser perfeccionada, pero estamos encantados de que esos modelos maximalistas con el que se nos asustaron en un comienzo de legislatura hayan dado paso a una colaboración, yo creo que gradual, legítima y efectiva en el ámbito de la concertada. Yo añadiría, quizá con lo que estaba apuntando Mariano, de la reducción de las aulas que este gobierno ha planteado con respecto a la concertada, quizá la pregunta que se debería hacer el Gobierno es ¿por qué la escuela pública está vacía? No, el quid de la cuestión no está en reducir las aulas de la concertada o no hacer más colegios privados. La pregunta que ellos se deberían de hacer es ¿por qué nuestra escuela pública está vacía? Y ahí es donde ellos encontrarían la respuesta, probablemente. ¿Por qué un padre, en vez de ir a la escuela pública, va a la escuela concertada o a la escuela privada? Quizás porque en la escuela pública no encuentra lo que quiere para sus hijos. Los profesores son buenos, todos, pero las herramientas de la escuela pública o de la escuela privada o de la escuela concertada son muy distintas. Entonces, si hoy en día tenemos que ser competitivos y a la universidad nuestros alumnos tienen que llegar muy bien preparados, pues tenemos que contar con las mejores herramientas posibles que tengamos a nuestro alcance. Y quizá eso es uno de los fallos que la administración pública no tiene en cuenta a la hora de dotar
porque hay colegios públicos muy buenos, que tienen unos edificios espectaculares y están vacíos. Pues algo estará fallando realmente, ¿no?, en la escuela pública. ¿Habéis notado en la escuela privada trasvase de alumnos de No tanto como se decía. Es verdad que hay una recuperación económica importante, que hemos salido de un bache, de una crisis, donde siempre además se ha dicho que la enseñanza privada es la última en entrar en la crisis económica, pero también es la última en salir en la recuperación, ¿no? Somos los últimos que empezamos a recuperarnos y sí que hemos notado un crecimiento importante en la educación privada, con nueva entrada de estudiantes que, bueno, pues habíamos perdido muchos y ahora ya estamos volviendo a crecer a nivel privado, ¿no? Y es verdad que también, pues con esta administración pública, la concertada se queja de que a lo mejor no participan y que no aparecen en algunos decretos y etcétera. La privada es que no estamos. Directamente con esta administración, la privada no estamos. Estamos omitidos. Sí, Francisco, sobre el papel de la concertada. Sí, yo quiero decir, siquiera sea tres palabras, en relación con el tema de la financiación, porque se ha planteado anteriormente, el moderador ha suscitado el problema de que, bueno, si sobran plazas en la pública, ¿por qué conceder conciertos, etcétera? Bueno, yo quiero decir que no nos olvidemos de el fundamento constitucional de la libertad. Es decir, la libertad es un derecho individual, es un derecho de las familias que tiene que ser respetado. Las derivadas en el plano económico se resuelven por la vía de la gobernanza del sistema y por la vía de los modelos, por hacer eficientes los modelos, pero sin cuestionar el elemento esencial, que es el derecho fundamental de los padres a elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos. Eso no quiere en modo alguno invalidar la aportación de la enseñanza pública, ni mucho menos. La enseñanza pública es una garantía de equidad, contribuye a la equidad del sistema y desde luego a la equidad en el plano territorial, como es evidente. ¿Qué aportación hace la enseñanza concertada al panorama nacional? Pues las aportaciones son múltiples, son aportaciones de eficiencia, son aportaciones de calidad, son aportaciones de autonomía con el margen de aprovechar esa autonomía en mejora de los resultados del sistema, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que aporta es la posibilidad del ejercicio de las familias de un derecho fundamental. A mí eso me parece que lo tenemos que tener muy presente, porque si no desvirtuamos el resto de los argumentos. Vamos a ver, en nuestro país los temas esenciales sobre los que siempre se ha planteado el debate son temas relativos a recursos, a los inputs del sistema. Pero gracias a PISA y a algunos movimientos de evaluación internacional a gran escala, hemos desplazado la mirada hacia los outputs del sistema, hacia los resultados. Pero hay que recordar que lo que transforma los inputs en resultados son los procesos y las políticas, y no hemos centrado la atención en la calidad de la gobernanza de nuestro sistema educativo, ni a nivel autonómico ni a nivel estatal. Y quiero decir, y con esto termino, que justamente desde la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, de la cual soy director, hemos publicado recientemente un estudio sobre la calidad de la gobernanza del sistema educativo español, un análisis empírico. Y cuando mediante una metodología rigurosa se evalúa esa calidad de la gobernanza, nos encontramos con que la calidad de la gobernanza es baja, es deficiente. De manera que, para resolver los problemas de financiación, conciliándolos o conectándolos con las cuestiones de la libertad, hemos de incidir en los sistemas de gestión de la educación en nuestro país, es decir, en la calidad de la gobernanza, con el fin de optimizar el uso de los recursos disponibles y mejorar, en definitiva, la eficiencia del sistema. Bueno, pues como última cuestión y para intentar ajustarnos a la hora, vamos a plantear un tema muy, muy presente ahora en la comunidad valenciana, que es el problema del plurilingüismo, que ha sido otro
Otro asunto que ha motivado recursos judiciales y que ha motivado incluso bueno, una marcha atrás del Consejo respecto a las medidas que se habían hecho, y son unas medidas que afectan también a la enseñanza concertada también y privada, entiendo. Todos. Bueno, yo creo que el plantearlo como problema ya es un poco tendencioso. La lengua en la Comunidad Valenciana, afortunadamente, a diferencia de otros territorios, nunca ha sido un problema para los valencianos. Pero efectivamente, alguna normativa ha sido declarada nula por parte de los tribunales, precisamente porque incidían en una serie de privilegios por vincular valenciano a inglés y por acreditar únicamente unos ciertos niveles avanzados de enseñanza de la lengua. Afortunadamente, el gobierno ha rectificado, y rectificar dicen que es de sabios, ha introducido una nueva normativa que, en principio, la música que se nos ha presentado suena bien. Partimos de unos mínimos comunes en cuanto a valenciano y en cuanto a castellano, y el inglés se mueve en una horquilla razonable. Por lo tanto, se deja a los centros, en principio, la posibilidad de, a través de esos tres niveles, incorporar, digamos, gradualmente los ingredientes para una fórmula de éxito en las escuelas. Es un poco volver al modelo de 2011, lo que pasa es que lo hacemos, pues eso, casi seis años después, y después de un consiguiente desgarro también de la sociedad valenciana en un asunto en el que ha sido la protagonista, porque realmente ese decreto, quien lo ha recurrido han sido las federaciones de padres, han sido las asociaciones sindicales, los agentes económicos y sindicales, la Diputación de Alicante, en representación del pueblo de Alicante, de la provincia de Alicante. Por lo tanto, una serie de entidades cívicas que han hecho valer ante la justicia que lo que se planteaba no era de derecho, no era de recibo, precisamente porque se producía una discriminación. Una discriminación que los jueces han dicho que efectivamente se produce. Luego, la rectificación por parte del Gobierno, que digo yo, es positiva, lo digo yo en nombre de FECEVAL, y así nos hemos pronunciado, al igual que otras entidades, es una música que nos suena bien. Luego, es cierto que esa ley se tendrá que negociar con el sector, cosa que no se ha hecho, se nos ha informado, pero no se ha negociado con el sector, y es cierto que la vía que se ha escogido ahora mismo, una iniciativa legislativa que parte de las Cortes, da un protagonismo al resto de grupos políticos que forman parte del Botánic, que no tiene la Consellería de Educación. Por lo tanto, el problema se ha trasladado del Gobierno, digamos, a las Cortes, atendiendo un poco a la pregunta de partida, aunque no creo que sea, como digo, un problema, sino la responsabilidad, y lo que esperamos un poco como entidades sociales y económicas, los agentes económicos y sociales, es que se nos permita el ir enriqueciendo ese proyecto para intentar acercar posturas entre ambas partes, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, la voluntad cuando fue presentada la norma fue en ese sentido, y nosotros celebramos pues esa rectificación por parte del Gobierno, esa normalización de la enseñanza de una lengua propia como es la valenciana en el ámbito de la Comunidad Valenciana, pero que, como digo, a lo largo de todos estos años jamás ha sido un problema, sino ha sido, lógicamente, todo un orgullo, y la sentimos tan propia como la lengua nacional, que es el castellano, que también es lengua oficial en toda España. Bueno, cuando lo planteaba como problema me refería no al concepto del plurilingüismo, sino al conflicto creado por la normativa autonómica. Es verdad que la normativa autonómica del plurilingüismo, que ahora ha sido modificada y que, bueno, han dado un paso atrás, a la privada inicialmente no nos afectaba, porque era para la pública y concertada, privada concertada. La privada nos manteníamos al margen en este sentido, puesto que nos daban la libertad de seguir dando el currículum como lo veníamos impartiendo hasta ahora en distintos idiomas, en inglés, en francés, en castellano, en valenciano, siempre cumpliendo los mínimos que la Consellería de Educación establece para los colegios privados. Pero en el decreto plurilingüe, curiosamente, era de aplicación para la escuela pública y la escuela concertada. Algo que nos llamó la atención tremendamente es que con el gobierno anterior se pusieron en marcha unos colegios pilotos públicos de línea en inglés y se apostó mucho por el idioma del inglés, y con la llegada del nuevo gobierno
estos centros pilotos públicos se paralizaron. Y entonces vino como un paso atrás de decir, no, vamos a darle prioridad al idioma valenciano frente al idioma internacional, que es el inglés, o al castellano. Creo que es un gravísimo error en este momento, en el siglo XXI, volver otra vez a poner encima de la mesa que el valenciano tiene que prevalecer por encima de todo frente al castellano y frente al idioma internacional, que es el inglés. Creo que es un gravísimo error. El valenciano, por supuesto, hay que defenderlo. Nuestros estudiantes tienen que aprenderlo, tienen que obtener el título del MICHA y tenemos que tener todos los medios para que nuestra lengua esté ahí, esté viva. Pero de ahí a radicalizar el valenciano y que sea el idioma sí o sí prioritario frente a un inglés o frente al castellano, me parece que hay un paso de gigante. Sí, Francisco. Bueno, yo la verdad es que no conozco en detalle, aunque en fin, he leído en diagonal la ley de 2017, pero no conozco en detalle las peculiaridades de la introducción de la enseñanza multilingüe con los cambios que se han producido en relación con la situación anterior. Y por tanto, lo único que puedo hacer en este punto es compartir con ustedes una reflexión personal de la que estoy completamente convencido. Vamos a ver, desde mi punto de vista, la comunidad valenciana puede convertirse, a poco que se acierte, en la California española. Se dan condiciones objetivas, es una economía enormemente diversificada, el espíritu emprendedor de los levantinos está fuera de toda duda, hay una tradición cultural de contacto con el exterior que viene del siglo XIX a través de los mecanismos de exportación de los cítricos, pero que permanece, pervive. He tenido oportunidad de comprobarlo de tal manera que hay una apertura al exterior y un hábito por parte de los valencianos de salida y de negociación, vamos, de comercio con otros puntos del mundo. Y de manera que hay verdaderamente un conjunto de ventajas comparativas de esta región con relación a otras. Además, ya sabemos todos que existe incluso la posibilidad de que la región valenciana se convierta en un elemento significativo en el mundo de las finanzas. En fin, todos hemos leído las noticias de los periódicos. De manera que a eso hay que añadir un clima magnífico que atrae a un montón de extranjeros y no por casualidad. O sea, que decir, algo tiene desde el punto de vista de la calidad de vida la Comunidad Valenciana. Si eso lo situamos en el contexto actual, en un contexto globalizado de interdependencias, de integración de la economía valenciana, la economía española, la economía española, la economía mundial, a mí me parece que haríamos un flaco favor al futuro de esta comunidad si nos encerráramos en, digamos, inflacionar la presencia del valenciano en el currículum. No soy en absoluto sospechoso respecto del respeto y la consideración que me merecen las lenguas autonómicas. Soy catalán consorte y mi hijo ha hablado catalán con su madre desde la cuna sin haber vivido en Cataluña nada más que un año. Ahora que no soy eso, y conozco el valor de la expresión a lengua materna. Pero eso es una cosa, y otra diferente es contextualizar esa preservación cultural en un contexto que nos demanda el uso de herramientas lingüísticas de comunicación potentes que permitan acceder a mercados amplios y que permitan, en definitiva, ubicar nuestro trabajo, nuestros negocios en cualquier parte del mundo. Muy bien, bueno, pues damos por terminada esta mesa. Nos vamos a retirar nosotros y cerrará el acto el presidente de FAES, José María Aznar.